Mantas que cubren ventanas de edificios, otros que tapan la totalidad de muros ciegos, pantallas luminosas que aparecieron de la noche a la mañana, otras que exceden los niveles de luz permitidos en la ley de publicidad exterior, vallas publicitarias que no respetan la separación de un metro entre cada una y tampoco la altura máxima permitida, instalaciones colgadas al cableado eléctrico de la calle. Es la constante en la zona de Polanco, en el tema de publicidad exterior. Uno de esos es este, que es, estamos en la glorieta de Arquímedes, en la cual pues, podemos ver que hay 5 o 6 anuncios espectaculares diferentes, hay mantas, hay anuncios que cubren edificios en su totalidad y que prácticamente ninguno cumple con la norma. La Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano detectó 54 puntos, tan solo en esta zona de la ciudad, que violan la normatividad. Encontramos pues, algunos anuncios en casas, habitación, o sea, hay violaciones en todo, en un aspecto amplísimo de lo que nos marca la ley de publicidad. Un ejemplo es este anuncio espectacular que no estaba y que ahora lo están convirtiendo en una pantalla y que realmente no existía ese anuncio, ¿no? Polanco es una de las principales zonas de la ciudad donde se encuentran francas violaciones a la ley de publicidad exterior. Concentran el 60% del total de denuncias ciudadanas que ha recibido la fundación. La ley, ¿no?, dice que los letreros no deben estar separados, deben estar separados más de un metro y pues hay varias esquinas que están completamente atiborradas. La fundación presentará las denuncias correspondientes ante el INVEA con el fin de que se proceda conforme a la ley. Con información de Tania Gómez, Proyecto 40.